Hola chingones, ¿cómo están? Sábado pitero de figuras piteras con historias piteras, así de piteras como yo y este canal. Chequen nomás aquí, se me nota mi diadema. Vean. Me asolié el coco bien ojeras. Pues ha pasado de todo, chingones. De pronto ya me escribían personas diciéndome esto ya valió madres, ya no va a haber sábados piteros. Y pues son tiempos muy difíciles. Y de pensar un chingo. Entonces realmente estuve pensando si quiero seguir con esto. Con este desmadre de los Art Toys y del canal y todo. Y desafortunadamente sí, voy a seguir. Qué chingón. Para su mala suerte. Qué chingadera. Porque voy a seguir aquí para rato. La cosa es de que se me descompone la compu, se la manda un cabrón. Ese güey me dice, la tengo en pocos días. Me organicé mi chamba para no depender tanto de la compu. Y pues resultó que sus días se convirtieron en semanas, meses. Y es el día que no me puede entregar. No me he puesto muy pendejo porque, ni muy mamón, obviamente. Porque son tiempos difíciles, yo no sé si él está lidiando con una situación horrible o acaba de perder a un ser querido por la pandemia, no lo sé, entonces no he tratado como de, pues, de presionar, ¿eh? No he presionado tanto, de pronto soy muy impaciente ahora en esta etapa de mi vida. Soy mucho más paciente, trato de pensar las cosas. O sea, como que por dentro digo, güey, esa persona no te quiere brindar un mal servicio. No es como que se levante todos los días y diga, puta, voy a ser el peor del mundo, ¿no? Entonces, sí soy muy paciente. La cosa es que creo que ya se pasó de rosca ese güey. Ojalá y no sea nada más por pinche huevón, que es lo más probable. Ayer me citó, fui a verlo, llegué y no estaba. Entonces, puta. Algo que me caga de sobremanera es perseguir a la gente para que haga su chamba. Güey, pues es tu chamba. Yo no te voy a decir cómo ni cuándo la hagas, ¿no? Entonces, de pronto me caga que me digan, te la entrego en tantos días y no sea así. Si no sabes, mejor diles, híjole, me voy a tardar, pueden ser días, meses y ya sabrá uno si la deja o no. Pero aseguras algo y luego a la mera hora no cumples, eso habla muy mal de ti como persona, como proveedor de servicios. Y aunque seas muy chingón, créeme que si no tienes esa honestidad con tu cliente o esa parte honesta de decirle, híjole, estoy hasta la madre de trabajo, o sea, es que estoy pasando una mala racha, aguántame unos meses y con gusto te la arreglo. Llegan y sí, vente a 2 días y así te traen y es una pinche pesadilla. Entonces, pues sigo sin compu, ahorita me las ingenié ya por otros lados porque no puedo estar sin hacer mis videos piteros, ya se me juntó la chamba, ya se juntó todo un cagadero, pero bueno, estoy feliz, estoy bastante contento. Por ahí algo me hizo ruido, me empezaron a comentar pues que también querían saber un poco más de mi vida o de mi transformación ahora a dedicarme al juguete. Es algo muy recurrente que muchos amigos me lo preguntan. Me dicen, güey, ¿sí deja el juguete? Y pues la respuesta es no. No, pero está muy raro porque chéquense, les voy a compartir cómo lo veo yo. Ahora el canal se va a volver un poquito más, pues no sé cómo decirlo, pero pues si le puedo servir de ejemplo a alguien, pues qué chingón, ¿no? Va a ser un poquito más centrado, va a haber un poco de tema personal, eso me aterra un poco, le soy honesto, porque pues soy bastante hermético y de pronto, pues mi comunidad de, no sé, mis amigos y mi familia empezó a crecer ahora con gente de otros lados, gente de otros países, y de pronto esto es muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado a vivir, de pronto ya se vienen cosas, ya se vienen comentarios. Ya la gente está súper al pendiente de mí.
De pronto mi teléfono ya es una conexión, me encanta hablar con la gente y pues obviamente se acercan para, pues, para preguntar cómo estoy, cómo voy con el proyecto, gente que se interesa un chorro, no solo en el tema de Artoy, sino en mi persona, entonces, uf, pues eso es una locura. La verdad es que cuando yo empecé el canal ya casi voy a cumplir un año de chingaderas piteras. Este episodio se me hace que va a ser larguísimo porque ya me estoy extendiendo un buen. Pero bueno, hace mucho no los veía. Resulta que, pues de pronto, yo hace 3 años bueno, voy a cumplir 3 años de que empiezo con esto del juguete. Y yo decía, ojalá. Y algún día solo me dedique a hacer juguetes. No quiero hacer nada más que dedicarme a hacer juguetes, despertarme y que mi día a día sea el crear y el proponer cosas diferentes. Pero, pues ten mucho cuidado con lo que pides porque se puede volver realidad. Sí, se volvió realidad. Llevo un año, llevamos casi un año de pandemia o año tantito más. Y resulta que, para los que no saben, perdí mis chambas, diferentes talleres que estaba impartiendo, se perdieron. Eso me llevó a tener un poco de más tiempo para, pues, para aterrizar la idea de Dermultoys, ¿no? De este proyecto que me fascina. Entonces, pues empecé y de pronto los pocos talleres que todavía mantenía se fueron como apagando y fue súper triste porque pues me quedé en una situación de puta, ¿y ahora qué hago? No tengo varo, no tengo, pues no tengo una empresa que me esté dando ahora. Ya tengo una nueva forma de vida, una nueva forma de pensar, pero pues sí, sí hace falta como por la lana, cabrones, ¿no? No puede estar comiendo aire siempre. Entonces, pues eso se los platico con mucho gusto. No es hacerme la víctima de, ah, oh, perdí mi trabajo, ¿no? Porque la neta estoy bastante feliz, estoy chido. Pero sí me di cuenta que llevo un año de sobrevivir del harto hoy. Obviamente no quiero decir que con eso se pagaron todas mis cuentas o mis gastos, porque no. Pero pues me tuve que deshacer de todo lo más preciado que yo tenía. Adiós. Adiós por este maldito sueño que es diseñar juguetes. Y pues así es la vida. A veces tú ves a alguien y dices, no, ese güey le va súper chido, ah, qué chido, qué. Y a veces el camino no es tan fácil, créanme que esto de los juguetes ha sido la decisión más dura que he tomado en mi vida, pero es la más gratificante. O sea, todos los días me levanto bien feliz. Así de, puta, no tengo nada que comer, pero estoy feliz, ¿no? No tanto, pero pues sí me tocó deshacerme de cosas que pensé que jamás me iba a deshacer. Y por ahí les doy un consejo a mis amigos coleccionistas. A veces creo que salir de sus colecciones te abre los ojos cañón, muy cabrón. De hecho, por ahí un chavo de Costa Rica, el buen Raster, te mando un abrazo, carnal. Un día me dijo, es que mi sueño es irme a vivir a México. Le dije, ¿y qué esperas? Y me dijo, pues no sé, tengo que juntar un varo, ver lo de mi colección, ¿cómo voy a dejarla ahí? Le dije, no, si tú te vienes, tu colección se viene contigo, y si no, véndela. Y me dijo, no, no podría venderla. A lo que ahora digo, güey, las colecciones se pueden vender y te pueden ayudar a brincar o escalar proyectos diferentes. Finalmente, lo material ahí va a estar. Así que pues ya me quedé sin nada. Sin nada, pero pues seguimos con Dermultoys. Y pues ya somos 300 suscriptores. Quiero agradecer. Chequen nomás este pedazo de retratito que me hizo Agustín. Agustín, un carnal de Argentina, me lo mandó Agustín Moreira. Está poca madre. Es un lápiz que se aventó. Obviamente, pues yo a mí me tocó imprimirlo aquí. Este lo voy a poner pues por acá atrás también. Ahí a la colección. Y festejando mis 300 suscriptores, mi sobrino, el Canels, el más chingón de el mundo YouTube-esco. No, es mi sobrino que va empezando con su canal y bueno, pues se le quiere, ¿no? Entonces me mandó esta tarjeta que, chequenla, puta, hay mucha luz, ahí está. 300 subs y los abres y el más pitero, chingoncísimo.
Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues les voy a platicar de lo que se ha venido. Se vinieron muchísimas cosas. Como les dije, fue un cambio. Ya me siento como esos coach de vida, ¿no? Cambio de conciencia. Hay que vibrar alto. Y pues sí, realmente empecé a aterrizar un poquito más las figuras. Digamos que tuvo una evolución el canal, una pequeña evolución en cuanto a mi fabricación con los juguetes. Ahora ya los juguetes se llevan un poco de más tiempo. Antes como que los hacía a un ritmo más rápido. Ahora hago menos, pero más chingones. Y bueno, un tema que me tiene bastante impaciente es que, por ejemplo, en 2015 se prohibió los animales en los circos aquí en México, ya como ley, ninguno podía usar animales y eso no nos ayudó bastante. Fue una solución que se dio a un tema que estaba, o un problema que estaba ahí, pero la solución que se tomó fue terrible porque pues el gobierno prohíbe a cualquier espectáculo circense el uso de animales para sus shows. Que ahí dices, bueno, se termina el maltrato animal. Pero acuérdense que hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Siempre va a haber dos caras de la moneda. Y yo, si no es por los circos, yo la verdad es que nunca hubiera conocido un hipopótamo. O sea, había animales que solamente por medio del circo los podías conocer. Era increíble llegar y que en tu ciudad pusieran un desfile, pusieran a los animales ahí para que tú llegaras y los vieras. Eso para mí era increíble, era una infancia, wow. Y más a eso le agregas un animal haciendo un acto circense, puta, pues me volaba la cabeza, era lo más chingón que había. Sí entiendo un poco el maltrato animal, pero pues había gente que incluso pues criaba ahí animales. Había muchos animales en peligro de extinción que se reproducían en los circos mágicamente. Entonces, eso también estaba bastante chingón. Una de las partes que más me gustaba es que los circos, la mayoría de ellos, los animales eran pues parte de su familia. Es como tú tener un perro, obviamente el maltrato al perro va a estar porque tú tienes que educar al perro, ¿no? Y de repente te toca gritarle y de repente te toca darle periodicazos o de repente te toca pegarle. Sí, soy esas personas que una nalgada corrige, no me vean como de, ¡ay, le pega a su perro! Sí, o sea, entonces pues hay maltrato animal en todos lados. Lo que sí disminuyó, digamos, es la venta ilegal de animales exóticos. Que también, por ejemplo, yo decía, bueno, y no le pueden dejar los animales a los circos para que, y nada más controlarlos, si no los tienes bien y etcétera, los sancionas. Pero pues creo que no, la decisión fue quitarlos por completo. A los circos les dio un golpe muy duro. Había personas que ya no podían mantenerlos y dijeron, bueno, qué chingón, ya se fue el animal, es una boca menos que mantener. Esos animales se fueron y se reubicaron en zoológicos y terminaron muertos porque no llevan una rutina pues de un animal en ese tipo de situaciones que es un zoológico. Entonces, bueno, pues se murieron muchos animales, ese fue el saldo. El circo se quedó sin gente, ahí ya parecía que el circo se extinguía, pero de pronto tienen una idea y dicen, ¿saben qué? Vamos a chingarle. Los circos un poco inspirados en el Cirque du Soleil empiezan a hacer espectáculos sin animales, un poco más coreográficos, muy chingones, más artísticos. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues no, yo no tengo la capacidad de montar ese espectáculo y lo que generan es un espectáculo de animales robóticos que estaban poca madre. De hecho, yo vi uno de unos dinosaurios increíbles. Pero ¿qué pasó? Que los traslados en la carretera en México se chingaron los animales, los asaltaron y robaron todos los animales mecánicos que ustedes saben que no costaron 3 pesos, ¿no? Entonces, es un súper golpe bajo al circo. Ya medio se empiezan pues a componer las cosas para los circos, como que dicen, ok, bueno, ya nos robaron los animales y esto,
empiezan con propuestas diferentes, llega la pandemia y vale madres todo. Entonces, yo decía, ¿qué va a pasar con los circos? Para mí los circos es una chingonería. Para mí la infancia de los circos fue increíble. Mi abuelo, donde teníamos nosotros la casa, mi abuelo solía rentarles el terreno a los circos y para mí era puta. Imagínense despertarte, abres la puerta de tu casa y ves un elefante. O sea, para mí era wow. Y pues por eso he decidido hacer esta pieza. Esta pieza, ya, si se fijan, vienen en unos, en estos, como en estas cajitas. Dice, pinche circo, no te extingas. Un poco como un grito, ¿no? De desesperación, de decirles, güeyes, aguanten vara, porfa, porque pues terminando de todo esto, que si algún día termina, pues yo los quiero ver ahí, ¿no? Quiero ver al circo ahí, quiero que ellos evolucionen. Acuérdense que esto es una evolución, llega un detonante como es una pandemia y hace que todo el mundo cambie. No es de algún día vamos a volver a la normalidad, no, a partir de ahora vamos a vivir tiempos diferentes, pero pues creo que nos tenemos que pues adaptar a nuevas cosas y eso es lo que le trato de decir al circo. Entonces en esta caja, chequen nomás, dice ahí juguetes piteros y viene una figura que hice que para mí es de las figuras más chidas que he hecho. Porque, bueno, pues las hice un poquito como con un tema muy fuerte detrás, que son la familia circense, ¿no? Y lo que han pasado, o sea, 2015 les prohíben los animales, luego ahora empiezan con los shows y les cierran los eventos masivos. Entonces, chequen nomás las piezas que hice. Es como un payaso antiguo montado en este caballito. Vean nomás qué chingonería. La verdad es que me quedé con una. Está acá atrás, miren. Y bueno, pues es este homenaje, ¿no? Es este homenaje y este mensaje de decirle a la gente, apoyen al circo. El circo fue muy importante para muchos y no lo quiero ver extinguido, ¿no? No quiero que las nuevas generaciones no sepan qué es un circo. Así que, pues puta, échenle muchas ganas, circos, circenses, artistas. Todos los necesitamos. Creo que es una industria increíble y súper bonita. Chequen las piezas. Estas piezas ya son un poquito más como de lujo. Y traen una bolsita de palomitas que trae muchas sorpresas adentro. Así que bueno, pues les voy a contar la historia pitera de este personaje. Y vamos con ello, vamos con el casco de Camaleón Galáctico, que por cierto lo tuve que restaurar, se me cayó, se hizo un cagadero, pero ya está de nuevo aquí, así que chequen nomás. Y ahora, por si fuera poco, se queda pegado a la base otra vez. Entonces, ya tengo casquito de Camaleón Galáctico. Y bueno, ahora sí vámonos con la historia de Fofo, Fofo el payaso. Resulta que Luis Enrique se llamaba. Esta persona, Luis Enrique, tenía como labor dentro del circo montar la carpa para posteriormente era quien manejaba el automóvil del perifoneo y regalaba los pases, típicos pases de adultos, 10 pesos, niños, gratis. Iba ahí manejando la unidad y regalando boletos a la gente, a la gente. Y tenía un show, pues, de comedia, ¿no? Que era El Payaso, que también en el descanso, en el intermedio de la función, también vendía, pues, las clásicas varitas luminosas. Vengan ustedes, adquieran las varitas luminosas. Qué increíbles, ¿no? Qué increíbles tiempos de circo. Qué chingón. Que bueno,
Entonces, bueno, Luis Enrique tenía un personaje llamado Fofo y era esta persona. Resulta que todo estaba bien en el circo, llega una ley, les prohíbe usar animales. Obviamente hubo una crisis porque pues gran parte de las personas iban a ver los animales. O sea, a mí ya me tocó ir al circo cuando ya no había animales y no es lo mismo. O sea, antes llegabas y olías a caca de elefante con aserrín y eso era mágico. O sea, oler a caca en un circo era wow. Ahora llegas y solo huele a aserrín y es bastante triste. Traigo una mancha aquí. Entonces, pues bueno, les prohíben a los animales. Fofo se tiene que esforzar mucho más, pero pues venía de unos problemas porque pues él agarraba rutinas que ya estaban establecidas por otros payasos. Él no era muy creativo ni muy ingenioso, entonces él los reproducía nada más a su estilo. Y eso era muy de los circos, ¿no? ¿Cuántas veces no íbamos a circos diferentes y veíamos como que el mismo número, porque como que era una rutina que pegó a alguien y todos los demás se los copiaban, ¿no? Y nada más le ponían su estilo, le cambiaban dos que tres cosillas. Entonces, bueno, pues el espectáculo de Fofo, pues ya no era lo de antes, ya no había animales, ya la gente ya no iba tanto. Los sketches de Fofo empezaron a ser como muy monótonos, entonces pues otros circos empezaron a meter animales mecánicos, atracciones diferentes, pero Fofo decía, ¿qué va a pasar conmigo? Porque incluso mi familia, algunos amigos del circo ya le están poniendo muchas ganas, están haciendo mil cosas, propuestas diferentes y yo me estoy quedando atrás, voy a perder mi chamba. Así que, pues en un intento de locura, trató de convertirse en un hombre máquina. Se fue y se armó un cuerpo como de un caballo. Y según era mitad máquina, mitad humano, la cuestión es que se sometió a unas operaciones súper duras. Obviamente operaciones como caseras que hacían dentro de ahí del circo sin ninguna, sin ningún, una supervisión médica, ¿no? Entonces, pues al hacer todos estos experimentos, Fofo queda cuadrapléjico, ya no se podía mover. Entonces solamente le pudieron poner unas rueditas y empujarlo al escenario o lo jalaban de repente y él prácticamente entraba nada más pintado, así que pues es una historia bastante triste, creo. Así se imaginan. Y ahora con ustedes, el payaso Fofo. Pero bueno, lo más chingón de Fofo es que nunca se le olvidó sonreír. Pese a su chingadera y a su mala idea que tuvo, entonces pues estaba cuadrapléjico y nada más llegaba así, maquillado y con su sonrisilla y con su nariz. ¡Chin! Y pues esa es la historia de Fofo. A veces el evolucionar no está para que atentes contra tu salud, o sea, más bien como que te tienes que adaptar a cosas diferentes, proponer cosas. Y creo que venimos de un tiempo donde nos explicaron o nos demostró la vida, el planeta, el cosmos, Dios o quien quieras, que lo más importante es la salud. Tú podrás tener mucho varo, el empleo que de tus sueños, etcétera, pero nos demostraron que si no hay salud, no hay nada. Este güey, por dinero, por ambicioso, en vez de pensar en mejorar como persona y tratar de cambiar sus rutinas y hábitos que él hacía en su espectáculo, decidió irse por la manera más fácil, entre comillas, porque pues era la solución que de seguro iba a impactar a la gente y iba a sacar dinero, ¿no? Y pues terminó bastante mal. A los circos, a los artistas les mando un abrazo. Son y serán siempre un factor súper especial para mí. Los amo, amo los circos. Y ojalá y de pronto me sorprendan con un
no sé, con una forma diferente de apreciar este espectáculo. Así que bueno, no se pierdan esta y mucho más figuras en los próximos sábados piteros. De estas piezas solo hay 5, así que ya saben, inbox si quieren el suyo. Y por cierto, 1 y 2 de mayo voy a estar en Poliforum León. Vamos a pasarla chido, vamos a tener un pequeño estancito ahí, entonces pues se pueden acercar a pues a ver las figuras piteras, a saludar, voy a llevar el casco de Camaleón Galáctico ahora sí, así que no se lo pueden perder, los veo por allá, carnales, y pásenla bien chingón. Damn you, toys.